tenemos el lote de becerras, Holstein y Jersey. Este es el reemplazo de la finca. Como verán, pues son hembras en su mayoría. Solo tenemos ahorita 3 machos, de los cuales 2 ya están vendidos. Están por buscarlos las personas que los compraron. El lote de hembras es el lote de reemplazo de la finca. Son hembras en su mayoría 4 y 9 meses de edad. Se ve un lote bastante parejo porque fueron producto de una sincronización que se hizo aquí en la finca. Todas ellas son de razas puras, Holstein puro y Jersey puro, producto de inseminación. Los padres pues son de semen traído de Estados Unidos y Canadá, de las mismas razas. Todo se maneja bajo inseminación artificial. Aquí están comiendo heno a esta hora, de 9 de la mañana a 1 de la tarde permanecen en este corral, donde son suplementadas con heno. Las becerras se mantienen estabuladas. Una vez que nacen, ellas de las cunas, al un mes de nacidas, pasan a los corrales de crianza, y ahí permanecen hasta que, en estos corrales permanecen hasta que ya están inseminadas, están preñadas. Una vez que se diagnostique la preñez, ellas van a potrero. Una cría de raza Holstein, macho, nacido, tiene 15 días de nacido. Una vez que nacen, se les retira el becerro a la madre. Los calostros se les suministran a través de tetero. No hay contacto del becerro con la madre, salvo algunos casos donde la madre tenga algún problema con la bajada de la leche, una ubre inflamada, que necesitamos que el becerro, por su naturaleza, hace mejor el trabajo de extraerle la leche a la vaca. Entonces, salvo ese caso, el becerro es retirado de la madre una vez que nace. Lo máximo que puede permanecer el becerro con la madre son 3 días. Estas jaulas, ¿sí?, fueron diseñadas por nosotros acá en la finca con la finalidad de mantener el becerro alejado de la humedad del suelo. Esto por una zona de altura donde los días son bastante fríos y el suelo se mantiene bastante húmedo. Uh-huh. El becerro, cuando nace, se le cura el ombligo, pero hay unos días donde él todavía es susceptible de introducir bacterias por el ombligo. Entonces, la idea de colocarla en jaula fue eso, precisamente mantenerlo alejado del suelo y que el animal se cría sano en su ombligo, sano de patas, no tiene problemas de humedad y es fácil para la limpieza. No hay que estar sacando todos los días la cama. Entonces la limpieza se hace de una manera fácil. Ellos tienen su comida individual, entonces no van a pelear por comida ni por agua, y se asegura uno que el animal se coma lo que se le está dando. Aquí en la finca se manejan 2 razas, Holstein puro y Jersey puro. No mestizamos el ganado, entonces se trabaja con inseminación artificial. Uh-huh. La raza Holstein está predominando en la finca inicialmente, en programas anteriores también lo mostramos, donde era más o menos 50-50, 50% raza Jersey, 50% Holstein. La idea inicial era probar adaptación de la raza y producción. En el transcurso, desde que estamos ordeñando, en el transcurso de que la finca está produciendo, la raza Holstein ha sido superior en cuanto a producción de leche. Los becerros, la raza Jersey es más buscada porque en el país es un grupo pequeño de animales puros de raza Jersey. Pero nosotros, como desde vista, no trabajamos tanto desde el punto de vista comercial, sino más de producción de la finca. Entonces, esto es una finca pequeña donde necesitamos sacar grandes volúmenes de leche. Por eso trabajamos con la raza Holstein.
La raza Holstein, aparte que las dos han tenido más o menos la misma adaptabilidad por tratarse de razas puras, las dos han sido susceptibles a la zona. O sea, en cuanto a enfermedades, les ha pegado el clima, les ha pegado las enfermedades de la zona. Entonces, si ambas razas ha costado adaptarlas acá a la finca y esta produce más, pues decidimos trabajar con las que más produce. Entonces, lo que estamos viendo aquí es producción. Ya regresamos con más del mundo del agro.